Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos reúne la firma del Pacto por el Trabajo Decente, con el cual el Gobierno Nacional y el Gremio de las Empresas de Servicios Temporales dan cumplimiento a los avances de este compromiso. Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa principal, a empleadores, trabajadores y en general, quienes se encuentran hoy presencialmente con nosotros, a toda la audiencia que nos sigue por vía streaming, a través de la página y redes sociales de la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y ACOSET. Damos inicio a este evento entonando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Sentarse. A continuación invitamos a las palabras de la doctora Luz Esperanza Pérez, gerente general de la empresa Redes Humanas. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señor ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera, señor presidente de ACOSET, doctor Miguel Pérez García, doctora María Elena Giraldo, presidente de Junta Directiva de ACOSET, colegas del gremio de empresas de servicio temporal, miembros de prensa, colaboradores y amigos. Es un placer para nosotros y un inmenso orgullo el que se encuentren todos ustedes aquí reunidos en nuestra sede principal para celebrar tan importante acuerdo en términos de promover el empleo de nuestros jóvenes del país. Tanto para Redes Humanas como para todas las empresas que formamos parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicio Temporal, ACOSET, ser testigos de este pacto con el trabajo decente, discúlpenme, es que estoy con un poquito de molestia de la garganta, se constituye en una motivación adicional para solidificar nuestra labor y para seguir contribuyendo con el empleo formal y digno, tarea que venimos realizando durante varias décadas sin interrupciones. Por ello, quiero reiterar nuestro compromiso con nuestra labor social que representa el brindar oportunidades de trabajo a nivel nacional. Somos conscientes que las nuevas generaciones son el futuro de nuestro país y por ello estamos más que seguros que acuerdos como el de hoy serán un pilar fundamental en la apertura de nuevas oportunidades para seguir contribuyendo con el sostenimiento de las familias
y por ende con el desarrollo de un mejor país. No quiero cerrar esta intervención sin desear el mejor de los éxitos para que este pacto traiga los mejores frutos y además reiterarles que las puertas de Redes Humanas siempre estarán abiertas para llevar nuevas oportunidades de empleo decente a nuestra querida Colombia que tanto amamos. Muchas gracias. Doctora Luz Esperanza, muchas gracias. En este momento procederemos a realizar la firma del Pacto por el Trabajo Decente, el cual tiene como objetivo apoyar a los empleadores organizados en gremios de sectores económicos, priorizados en el cumplimiento de normas y obligaciones laborales como base fundamental para un crecimiento sostenible del sector y factor clave de competitividad a través del portafolio de servicios de inspección, vigilancia y control. Asimismo, defender la legalidad de las relaciones laborales con un enfoque preventivo, de forma tal que se reduzcan las violaciones de derechos que deban ser investigadas y sancionadas. Promover el emprendimiento mediante el acompañamiento técnico orientado al cumplimiento de sus obligaciones laborales, sin que esto les impida a las empresas ser sostenibles y competitivas. Y lograr equidad mediante la promoción de relaciones de diálogo constructivas entre empleadores y trabajadores, disminuyendo de esta forma los conflictos colectivos. Invitamos entonces a firmar al señor Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSET, en presencia del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Asimismo, invitamos a la firma del señor Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en presencia del señor Presidente de la República. En estos momentos le damos la palabra al señor Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Primero que todo, le damos gracias a Dios por esta bonita reunión. Saludar a nuestro presidente, doctor Iván Duque Márquez. Gracias por venir, porque estos eventos son muy importantes para el país. Doctor Miguel Pérez, gracias por la invitación y sobre todo por haber logrado este entendimiento con el Gobierno Nacional. Saludar a toda la mesa directiva de ACOSET y a todos los empresarios que están aquí el día de hoy de las diferentes ciudades de Colombia. Muy amable por saludarlos, nuestra viceministra de Relaciones Laborales y a todos los miembros del Ministerio de Trabajo que se hacen aquí presentes. Doña Luz, de verdad qué alegría visitar su casa, qué bonitas oficinas y sobre todo el entusiasmo de mantener una empresa en el país. De verdad la felicito con toda su familia que han hecho esta labor tan bonita. Señor presidente, hoy estamos firmando un pacto por el trabajo decente con un gremio en el cual hay más de 688 empresas que lo están suscribiendo a nombre de ACOSET, que van a generar o están generando más de 1 millón de empleos. Empleos formales, decentes, que es lo que busca este gobierno. El gobierno nacional, con una de sus estrategias que se llama cultura de la legalidad. Con este convenio estamos pidiendo, en primer lugar, que se promueva la legalidad, obvio. Dos, que se promueva el emprendimiento y obviamente el trabajo y el respeto de todas las normas. Con este convenio queremos decirles a todos ustedes que el gobierno acompaña toda esta decisión de generar nuevos puestos de trabajo, de mantener los puestos de trabajo, y por eso agradecerles a muchos de ustedes que hicieron ese esfuerzo por mantener el trabajo en época de pandemia. En algunos no fue fácil. Y el gobierno nacional estuvo ahí para apoyarlos. El PAEF fue uno de los instrumentos con los cuales nosotros logramos mantener prácticamente muchos de los puestos de trabajo. Y ustedes se acogieron a esa figura. Ustedes son beneficiarios. Y hoy más que nunca estamos diciéndoles, aquí estamos juntos. Promover el trabajo decente en el país es clave. Por eso, señor presidente, que nos acompaña aquí Ítalo Cardona,
nuestro delegado de la Organización Internacional del Trabajo, significa muy importante lo que estamos firmando el día de hoy para los empresarios y para los trabajadores. ACOSET siempre ha sido un gremio en el cual ha trabajado con todo el entusiasmo para mantener todas las formas de trabajo y, lo más importante, respetando las normas laborales del país. Por eso muchas veces, cuando se ha satanizado este gremio, ustedes han estado siempre ahí. Ustedes defienden al trabajador, ustedes prestan un servicio temporal, pero el trabajador no se le están cambiando las condiciones laborales, que eso es lo más importante. Ojalá pudiéramos entender mucho más allá de esto. Por eso lo que estamos haciendo hoy es simplemente decirles: aquí estamos. En los próximos días el Ministerio de Trabajo los acompañará con charlas, promoviendo todo lo que hay que hacer con todos los empresarios, diciendo cómo se deben respetar las normas. Y ustedes también se comprometen que cada uno de sus afiliados haga esa tarea. Y por eso hoy podemos decir aquí, con nuestra ministra de Relaciones Laborales, todas las investigaciones y demás tienen carácter preventivo para buscar que se mantengan los puestos de trabajo y además las relaciones. Se ha mantenido un diálogo, como ha sido este gobierno, tripartito: empleadores, trabajadores y obviamente el gobierno nacional. Presidente, usted sabe que en este momento estamos en diálogo con todas las entidades, con todos los organismos sindicales. Hemos avanzado muchísimo. Hemos logrado ya un acuerdo en cuanto a los incrementos salariales de los empleados públicos. Eso significa que estamos trabajando de la mano con las organizaciones sindicales. Doctor Ítalo, este gobierno nos dicen que no tenemos diálogo y hacemos todos los días diálogo social. Hemos firmado 11 pactos en todos los gremios de Colombia: hidrocarburos, transporte, vigilancia, todo siempre con diálogo social. Ayer, por ejemplo, en el sector financiero iniciaron sus convenciones. Esto significa que aquí estamos y el gobierno nacional ahí en diálogo social. Y aquí estaremos hasta el próximo año, diciendo que defendemos los derechos de los trabajadores. Pero acompañamos a los generadores de empleo para que esas relaciones sean de una manera adecuadas y correctas. Por lo tanto, doctor Miguel Pérez, esa responsabilidad que usted firmó hoy es: aquí estamos acompañándonos y sigamos adelante. Señor presidente, con este gremio el país tiene trabajo decente y, lo más importante, estable en muchos de los casos. Muchísimas gracias a todos. Señor ministro, muchas gracias. A continuación, las palabras del doctor Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, ACOSET. Señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, señora viceministra de Relaciones Laborales, gerentes y directivos de empresas de servicios temporales que representan las diferentes ciudades del país en el día de hoy en esta reunión, y demás personas invitadas. Este es un momento muy especial para el sector del servicio temporal en Colombia. Es la primera vez que en su larga historia se hace un reconocimiento público por parte del gobierno nacional a una tarea que se viene realizando hace muchos años en beneficio de los trabajadores colombianos, de sus familias y del país. Desde la década de los años 60 del siglo pasado se inició esta actividad del servicio temporal en Colombia, y desde esa fecha no ha hecho sino aportar y crecer en el beneficio a tantos colombianos desde esos años hasta la fecha. En esa seriedad de enfoque de esos primeros empresarios que lideraron esta actividad, tuvieron a bien fundar un gremio precisamente para canalizar de manera seria, formal y profesional el desarrollo de una actividad que querían tuviera una representación oficial y una vocería seria para que se desenvolviera en el país de una forma
clara, nítida y de respeto de todas las normas vigentes en su momento y hasta ahora. Y así, en un lejano primero de abril del año de 1975, se funda por un grupo de empresarios del sector la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, ACOSET, que este año, el primero de abril, cumplió 46 años de labores ininterrumpidas en un desarrollo de posicionamiento normativo, de posicionamiento social y de jerarquía en el manejo del recurso humano en el país. 46 años de una acción con el respaldo de todos los empresarios del sector en el país. Esta actividad ha abierto las puertas a aquellas poblaciones más necesitadas. Por ejemplo, es de conocimiento público y recibe uno muchas anécdotas de personas que iniciaron su primer empleo, su primera experiencia profesional a través de una empresa de servicios temporales. Y son cantidad de trabajadores colombianos que pudieron hacer su primera experiencia y hacen su primera experiencia para entrar de lleno en el mundo laboral. Sabemos lo difícil que es, y este gobierno ha estado empeñado en facilitar ese acceso de la gente joven al trabajo, pero ha sido históricamente difícil, porque sabemos, se pide la experiencia, usted qué, cuántos años tiene, qué ha hecho, y entonces a veces pues la persona que va a su primer empleo pues no tiene ese respaldo para iniciar un trabajo. Resulta que estas empresas han facilitado eso, han facilitado el acceso al trabajo de las mujeres cabeza de familia, de las personas de la tercera edad, personas que están todavía vitales, con 50, 60 años. Como sabemos, incluso la edad vigente de una persona en su vida laboral pues ya se ha ido avanzando con el largo, a lo largo del tiempo, y ya una persona de 50 o 60 años que hace unos años era un viejo, se le consideraba ya una persona en ese término que a veces coloquialmente se utiliza, cascado o cascada. Resulta que no, ahora una persona de 50, 60, 65 años pues está plenamente vital y puede aportar mucho a la sociedad, pues estas empresas facilitan precisamente el acceso al trabajo a este tipo de personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento y que tienen todavía mucho que aportar. Y esto se ha venido haciendo a lo largo y ancho de todo el país. El servicio temporal tiene presencia en las principales ciudades de Colombia y en muchos municipios. Tenemos una cobertura nacional. Y a mí me alegra ver presentes en esta reunión personas de San Andrés, personas de Antioquia, personas del Valle, personas de Boyacá, de la costa, de Cartagena, de Barranquilla. Aquí están representadas personas de los Santanderes, personas del sur del país, de Popayán, de Nariño, en fin, porque esa es la cobertura que esta actividad en todos estos años de presencia en Colombia se ha venido extendiendo para beneficiar a los trabajadores colombianos. Nos produce un orgullo sano y bueno este reconocimiento por parte del Gobierno Nacional en cabeza de su presidente, el doctor Iván Duque Márquez, y de su ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, quien ha conocido de tiempo atrás esta actividad y siempre la ha respaldado y ha tenido gran aprecio por la labor que se desarrolla y por el beneficio y el aporte social que se realiza. Para dar un referente de la incidencia que tiene el sector en el país, el año pasado, a 31 de diciembre del 2020, a pesar de la crisis que todos los sectores hemos estado viviendo, y particularmente el nuestro también, en los aportes a la seguridad social y para fiscales, aportamos más de 1.6 billones de pesos de todo el contexto que este sector maneja en el país. Qué bueno que hayamos llegado a este pacto que refrenda esa lucha que llevamos por años para cumplir con todas las normas legales, con la formalidad.
estas empresas, su fortaleza, y yo soy testigo de muchos años que he venido dirigiendo el gremio, son empresas cumplidoras en estricto sentido de su carácter de empleador que le da la ley con respecto a los trabajadores en misión, donde se les respeta a rajatabla todo lo que tiene que ver con sus derechos laborales y de seguridad social, porque ese es el core business de la actividad. Es decir, su centro es el recurso humano. No hay en el país ninguna otra empresa ni ningún otro sector que tenga un conocimiento tan profundo de lo que es el manejo del recurso humano y del respeto del recurso humano. Una empresa de estas que no respete los derechos laborales no puede funcionar, porque lo primero que va a tener es la crisis de sus propios trabajadores, porque son los que tiene que consentir y los que tiene que ayudar a sacar adelante para que sean realmente un aporte en su trabajo a las necesidades de los diferentes sectores económicos, porque la otra característica del sector del servicio temporal es que está presente en todas las actividades económicas del país. La más fuerte es la industria manufacturera, que ha sido la tradicional, que utiliza el servicio temporal, el comercio, pero actualmente se ha extendido a todo tipo de actividad, actividad financiera, las actividades mineras, las actividades agrícolas, todas, absolutamente todas, tienen el apoyo y la colaboración del servicio temporal. Estamos muy optimistas con este pacto que nos corrobora precisamente lo que nosotros hemos venido luchando desde hace muchos años, y esperamos que en este nuevo contexto profundicemos en el país sobre la real naturaleza que la ley 50 de 1990 le dio a la actividad del servicio temporal. Y hago énfasis en servicio temporal porque la ley reguló una modalidad de colaboración en actividad de terceros a través de este servicio temporal de colaboración, siendo temporal el servicio, no el trabajador, que es la confusión que generalmente se presenta hablando de un trabajador temporal a un año. Y resulta que la ley nunca ha hablado de un trabajador temporal a un año, ha hablado de servicios temporales de colaboración, en incrementos de producción, en servicios, en diferentes actividades que pueden ir hasta un año. Pero el trabajador es un trabajador que la ley define como labor en misión, misional para un servicio de colaboración temporal. Ese trabajador misional tiene un empleador por ley directo, que es la empresa de servicios temporales, que responde por ese trabajador. Por eso la ley 50 del 90 reguló esa característica, porque dijo, necesitamos un trabajador flexible, movible, que atienda la movilidad de los mercados, pero que tenga un doliente, que es un empleador, que le garantiza todos sus derechos laborales y seguridad social, y es rotativo. Y entonces yo he venido sosteniendo desde hace muchos años que ese trabajador es un trabajador permanentemente rotativo. ¿Quién ha dicho que hay trabajo, que hay necesidad de flexibilización de recursos humanos? Y entonces dicen, no señor, usted no puede trabajar sin un año. ¿Pero cómo que no puede trabajar sin un año? ¿Quién ha dicho que no puede trabajar sin un año? Nadie, ni la ley. Pero se ha metido ese San Benito en el mundo del trabajo, y entonces creo que también uno de los retos de este pacto es que podamos aterrizar mucho el concepto verdadero de este trabajador misional, que es un recurso importantísimo para todas las empresas, para el sector productivo e inclusive para las entidades del Estado, en esas movilidades que tienen los mercados, en esas fluctuaciones, en esos altos y bajos que garantizan una competitividad, garantizan productividad y garantizan un empleo permanentemente rotativo que favorece a todas las partes, favorece al trabajador, que va a tener un trabajador, un trabajo permanentemente rotativo, favorece a la empresa de servicios temporales, que se puede programar en todos sus proyectos, sus estrategias y sus programas y planes, y a los empresarios y al mismo gobierno, a las entidades del Estado, que pueden contar con un recurso pronto, oportuno y eficiente para las necesidades que en un momento dado tienen. Qué bueno, y celebramos esta situación, y nos unimos de manera positiva a los planes que este gobierno ha venido desarrollando en todo el tema del empleo, que han sido súper positivos.
Hemos visto ese esfuerzo desde el presidente de la República, su ministro de Trabajo y el gobierno en general por dar respuestas a las necesidades del empleo joven, al apoyo a las empresas a través del PAEF que mencionaba el ministro de Trabajo, que para estas empresas, para nosotros, ha sido una ayuda importantísima para podernos mantener y sostener en esta lucha por mantener empresa, que como sabemos y en condiciones normales no es fácil, en estas situaciones sí que ha sido difícil, y hay que reconocer a estos empresarios del sector del servicio temporal la lucha que han tenido para mantener estos empleos, que no ha sido fácil, y para apoyar de manera decidida estas políticas de empleo joven, estas políticas a nivel de apoyo al desarrollo de las empresas, porque en este gremio nosotros tenemos también la convicción de que hay que construir país, hay que colaborar positivamente para que salgamos adelante y seamos mejores cada día, pero no tenemos una mentalidad de destruir o de frenar, y en eso pues felicitamos, y tomo la vocería de este sector, felicitamos al gobierno por esa decisión que ha tenido en estos apoyos y en sacar adelante esta problemática del empleo, y estoy seguro que va a tener éxito y que vamos a salir adelante. Mil gracias. Señor Miguel Pérez García, presidente de ACOSED, muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige con ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi saludo a la señora presidenta de la Cámara de Representantes, la doctora Jennifer Arias. Mi saludo al señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Mi saludo al senador Mauricio Delgado. Saludo también a sus hijos Mariana y Juan Pablo. Mi saludo para usted, doctor Miguel Pérez García. Mi saludo también para usted, doctora Luz Esperanza Pérez. También al doctor James Arango, a su hijo James. Mi saludo al doctor Ítalo Cardona. Mi saludo también a la joven trabajadora en la empresa que nos acompaña hoy, María Fernanda Cano. Mi saludo a los compañeros del Gobierno Nacional, a todos los militantes, digo yo, en esta causa del servicio temporal en nuestro país, y es un verdadero honor para mí estar hoy aquí en Redes Humanas. Creo que usted ha sido bastante detallado en su intervención, doctor Miguel, hablando sobre la trayectoria de los servicios temporales en Colombia. Déjeme empezar por lo siguiente. La causa de generar empleo es una causa de país, y no hay mejor programa social que un empleo formal. La política social más importante a la que puede aspirar un país es tener empleo formal. Nosotros en Colombia hemos tenido que luchar durante muchísimas décadas en ese propósito, y a pesar de los logros que hemos alcanzado como país, seguimos teniendo índices de informalidad que son altos, pero hay que reconocer las conquistas y las victorias. ¿Qué quiere decir un empleo formal? Un empleo formal es estable. Un empleo formal tiene todas las prestaciones. Un empleo formal permite que el trabajador cotice su seguridad social y permite que el trabajador cree un sistema de ahorro para su vejez. Un empleo formal significa certidumbre y significa la capacidad para una familia de planificar su vida, porque el trabajador aspira a conseguir su casa, financia sus estudios, consigue un automóvil, proyecta su capital. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que reconocer lo que Colombia en las últimas tres décadas ha alcanzado: una legislación que permite de manera progresiva ir consolidando esos objetivos. Pero hoy más que nunca tenemos que ser conscientes que estamos viviendo el reto más grande del empleo en la historia reciente de la humanidad. Hay tres grandes factores que hay que tener en consideración. El primero, y no podemos dejar de observarlo, la pandemia. Porque la pandemia llegó en un momento donde nadie lo estaba esperando, y de manera disruptiva
llevó a que muchísimas personas perdieran sus puestos de trabajo, porque los sectores que gravitan en torno a la interacción humana se vieron seriamente amenazados. Vimos perder empleos en los sectores de entretenimiento, en el turismo, en el comercio. Y vimos también perder empleos en las fuentes informales de laboriosidad en el mundo. Y entonces nunca antes habíamos tenido que enfrentar un reto colosal como el que tenemos hoy, que es recuperar los niveles de empleo y reducir los niveles de desempleo a niveles prepandemia y seguir adelante con un plan de choque que sea lo suficientemente fuerte. Pero con dos elementos adicionales que hacen esto más complejo. Se ha afectado el empleo de los jóvenes. O bien porque lo perdieron, o bien porque no lo pudieron conseguir. Y ni qué decir, el papel de la mujer, otra de las grandes afectadas por la pandemia. Muy sencillo, al tener que estar muchos niños en el hogar y muchos jóvenes en el hogar, las madres, que son su principal acudiente, protectora, han tenido que dejar espacios laborales para atender esa demanda dentro del hogar que ha generado la virtualidad. Y eso en el mundo significa que se han perdido millones de empleos de mujeres en el último año y medio. Y la tarea que tenemos todos es salir a protegerlos y poder generar un entorno de revinculación laboral. Y entonces ahí tenemos un reto enorme. Y el otro reto es el reto de la tecnología. Hoy la inteligencia artificial está poniendo a prueba muchísimos empleos. El Foro Económico Mundial, en uno de sus reportes recientes, indica que hay más de 19 profesiones que van a dejar de existir en los próximos 5 años, tal cual las conocemos hoy. O porque se van a automatizar, o porque se van a robotizar, o porque van a ser sustituidos por nuevas habilidades. Y entonces, frente a semejante reto, ¿dónde entra a jugar el papel de los servicios temporales? Hoy estamos visitando y reconociendo, doctora Luz Esperanza, a un sector y a una empresa que ha dejado huella en el país. Pero hoy en el mundo, la nueva revolución laboral está también marcada por el dinamismo que tengan los servicios personales y en la velocidad, como esos servicios van a calar en las industrias que hoy están demandando mano de obra calificadas. Entonces, ¿hay una labor de intermediación? Sí, pero una intermediación con la velocidad de conseguir personas con las destrezas y pertinencias de cada una de las demandas y de los sectores demandantes de esa fuerza laboral. Entonces, ¿qué es lo que estamos firmando hoy? Esto no es un tema protocolario. Esto no es un tema de reconocimiento. Hoy lo que estamos es dándole el respeto, el lugar y el reconocimiento a los servicios temporales, y haciéndolo para invitarlo a que sea parte de la revolución a la que estamos llamados de generar empleo rápido en el país, pero que parta de la base del trabajo decente. Y por eso, Ítalo, hace casi tres años, estábamos nosotros aquí a pocas cuadras en el Parque de Lourdes firmando el Pacto por el Trabajo Decente, gobierno nacional, centrales obreras y sector privado. Y después estuve en los 100 años de la OIT y estábamos nosotros contándole al mundo ese paso trascendental que daba Colombia. Hoy me parece muy importante
hacer esta reivindicación. Porque esas dos cosas ocurrieron cuando se estaba construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Y nosotros dijimos ante la OIT, hay que corregir las grandes inequidades en el mercado laboral. Lanzamos dentro del plan de trabajo decente, remuneración igual para las mujeres, a través de la plataforma Equipares. Cuando veíamos que en muchísimos empleos se estaba pagando promedio 25% menos a la mujer versus los hombres. Segunda medida, veíamos que en las zonas rurales de Colombia, muchos trabajadores que están yendo a atender el jornal diario o que están trabajando en sectores de alta movilidad, no estaban aportando para su protección para la vejez. Y por ende se creó el piso mínimo social, justamente para que esos trabajadores construyeran el camino a su protección. Y tercero, empezamos a definir de manera clara y sin pena que teníamos también que detonar en el país mayor dinamismo en los servicios temporales como una fuente de inicio también al mercado laboral. O como lo decía muy bien Miguel, quien está en los servicios temporales no es un trabajador bajo incertidumbre, todo lo contrario, es un trabajador que está atendiendo rotación de demanda laboral, pero que tiene una certidumbre proyectada en el tiempo. Y por eso, el pacto que se firma hoy acá es para desmitificar lo que muchos han tratado de satanizar cuando se habla del servicio temporal. Hoy queda más que claro que el servicio temporal está asociado con todas las garantías que debe tener un empleo formal en nuestro país. Y por eso acompañamos también esta forma de vinculación y entendemos el papel que juega en la sociedad colombiana. De ahí a nuestra presencia hoy acá y a esta firma que involucra a un gremio que cada vez está tomando mayor protagonismo regionalmente y en industrias que son supremamente estratégicas en el país. Usted de pronto no lo mencionó, doctor Miguel, sector hidrocarburos, sector construcción, sector manufacturero, sector de servicios especializados tecnológicos, en fin. Esa es una demostración muy importante de la trascendencia de este pacto. Y nuestro rol como gobierno es pensar en todo el universo laboral, pero también habilitar con instrumentos normativos una revolución en la contratación de empleo joven en el país. No primer empleo, empleo joven. Y ahí voy a mencionar cuatro estrategias. La primera, que surgió de la conversación nacional, que nosotros podamos contratar personas en el gobierno, jóvenes, sin tener que acreditar experiencia. Eso era impensable, pero nos encontrábamos con muchos jóvenes que decían, no tengo experiencia porque nadie me contrata, y nadie me contrata porque no tengo experiencia. Entonces habilitamos ese camino, y hoy podemos decir, ya hay más de 12.000 trabajadores que han entrado a través de ese incentivo. Segundo, nosotros tomamos otra decisión normativa. El tiempo de práctica cuenta como experiencia laboral. Eso es muy importante para miles de jóvenes en Colombia, porque trabajan haciendo esa práctica y a partir de ahí también pueden acreditar experiencia en sectores que la demandan. Pero la más importante de las revoluciones laborales está marcada por lo que ha ocurrido en medio de esta pandemia, en hechos sin precedentes. Y por eso, cuando uno ve que hay muchos que siempre quieren ver el país al revés, no se dan cuenta que es que este país también tiene un derecho de las cosas, y es que la pandemia no nos arrugó como nación, no nos achicopaló como nación, sino sacó lo mejor de nuestra creatividad para hacer transformaciones laborales. Nunca en la historia de Colombia, nunca
En un momento de crisis severa, el país había dicho: voy a proteger el empleo formal a través del gobierno y subsidiando el empleo formal 40 o 50% del valor del salario mínimo legal mensual. Y en medio de esta pandemia logró salir el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Y este sector, el sector de servicios temporales, ha sido también usuario de esa herramienta, herramienta que nos ha permitido darle subsidio de 40 o 50% del salario mínimo legal a cerca de 4 millones de trabajadores en nuestro país. No hay ningún precedente que se iguale a ese. Y le agregamos otro. Empresas que se veían presionadas económicamente recibieron de nosotros acceso al crédito de largo plazo a través de un sistema de garantías donde garantizábamos 80 o 90% de ese crédito, donde uno de los elementos primordiales era la protección de la nómina. No hay tampoco un precedente de esa naturaleza. El PAEF, esperamos ahora, con el apoyo del Congreso de la República, doctora Jennifer y doctor Mauricio, que lo podamos extender hasta el mes de diciembre de este año, de tal manera que podamos proteger a micro y pequeñas empresas que han sido las más afectadas, y que lo podamos hacer en los sectores que también han tomado más tiempo en su reactivación. Y agrego otra cosa: lanzamos un programa de generación de empleo joven donde vamos a subsidiar, ya empezó el 1 de julio, donde subsidiamos el 25% de un salario mínimo legal mensual para contratar jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Empleo nuevo, no sustituir, empleo nuevo. Pero nunca había tenido Colombia un esquema donde nosotros decimos: con esta herramienta ponemos el CASE, que entre el sector privado y podamos generar 600 mil empleos de jóvenes, y que si lo asumimos como una meta nacional, estaremos en cuestión de menos de un año regresando a niveles de desempleo juvenil prepandemia. Pero con la ley de inversión social, al extender este programa como política de Estado, podremos decir que si seguimos con esa pauta, más allá de la vigencia inicial de un año, lo que tenemos acá es el mecanismo para lograr en Colombia la menor tasa de desempleo juvenil que hayamos tenido como nación. Y eso es muy importante decirlo hoy acá, porque el sector de servicios temporales puede valerse muchísimo de esa herramienta, y pueden también los demandantes del servicio temporal sentirse que también están contribuyendo al futuro de nuestro país, y hacerlo con un concepto de equidad. Así que, apreciado ministro, doctora Luz Esperanza, doctor Mauricio, yo creo que hoy estamos nosotros presenciando un pacto que muestra que en Colombia la equidad parte también de reconocer lo que es un empleo decente, y que en ese empleo decente las medidas que hemos tomado como gobierno suman para hacer estas grandes transformaciones sociales. Cuando a mí muchas personas me preguntan: ¿usted por qué habla tanto de equidad, presidente? ¿Y eso qué es? Equidad es un empleo decente. Y voy a decirles otra cosa, motivo de orgullo de país, nos falta, pero ya hemos mostrado la capacidad resiliente de Colombia, y frente al año pasado ya hemos recuperado cerca de 4 millones de puestos de trabajo. Si nosotros tenemos toda Colombia trabajando en este propósito, y no hay nadie que quiera obstaculizar ni bloquear esa reactivación, estoy seguro que nosotros estaremos en niveles de desempleo prepandemia más pronto que tarde. Ese debe ser nuestro objetivo, y yo creo que lo que estamos haciendo hoy acá contribuye en ese propósito. Muchísimas gracias.
Señor presidente, muchas gracias. De esta manera damos por terminado tan importante evento, Pacto por el Trabajo Decente. Nuevamente demos un aplauso por este importante pacto que se firma hoy entre el Gobierno Nacional y la empresa de servicios temporales ACOSER.